María Frete, de Asunción, Paraguay. Nada más quiero mandar saludos a mi padre, a José Ramón Frete, a Irma Zavala, a mi congregación Centro Familiar y a todos los que me conocen de Asunción, Paraguay, y en especial a una amiga, Joana Espínola. También quiero mandar un saludo tan grande a la gente de Conexión y Dios te bendiga. Segundo bloque aquí en Conexión, ya te comunicaste con nosotros, ya nos enviaste tu comentario, nos enviaste algún saludo. Si no lo has hecho, te recuerdo que es facebook.com/conexion.nt. Puedes enviarnos comentarios acerca del tema que estamos abordando hoy. Vamos a mandar algunos saludos, Anita, vamos, ¿te parece? Vamos, porque aquí la gente ya se está comunicando con nosotros. Agradecemos mucho su cariño también por dejarnos estos mensajes tan lindos. Y a raíz de este tema, nuestra amiga Ana Lu Reginaldo Pardo nos escribe. Vamos a ver lo que ella dice. Saludos desde Huancavelica, Perú. Yo creo que nosotros como cristianos que vivimos tantas dificultades, ya sea a causa de nuestra fe o por consecuencias de nuestras malas decisiones, aprendimos que Dios siempre se mantiene a nuestro lado y creo que es un motivo único para ser positivos en todos los aspectos de nuestra vida. Personalmente, ella dice, Ana Lu, soy una persona muy alegre y positiva a pesar de los momentos difíciles que viví. Gracias, Ana Lu, por darnos tu opinión acerca de este tema. Yo solo voy a leer bien rapidito acá un comentario de Lidia Sánchez. Muchos caemos en ese punto cuando tenemos pruebas, pero debemos disipar de nuestra mente y buscar el camino del optimismo. Y rompiendo un poco el esquema del tema que estamos conversando hoy, en nuestro segmento de Mensajeros Modernos queremos compartir con ustedes un tema que se ha estado celebrando en esta última semana. Justo ayer en la mayoría de los países se celebró lo que es el Día de los Muertos, Halloween. Y hoy este Escarabajo Binario, como todos lo conocemos, quiere compartir o quiere dejarnos un mensaje. Vamos a ver qué nos trae. Cuando Hall perdió a sus hijos, sus 10 hijos, creyó que no había dolor más profundo que ese. Y seguramente para él debe haber sido difícil creer que ese sufrimiento momentáneo no iba a durar para siempre. O sea, Hall se quería morir. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia sobre la muerte? ¿Es una verdadera solución? Según Eclesiastés 9:5, los que viven saben que van a morir, pero los muertos nada saben. Y en el Nuevo Testamento, Jesús demostró la misma idea tras la muerte de su amigo Lázaro en el libro de Juan. Al morir, entonces sabemos que no vamos ni al cielo, ni al infierno, ni al limbo, ni a tocar la arpa con San Pedro. No, simplemente estás como dormido hasta que cuando Jesús vuelva, nos despierte como lo hizo con Lázaro. Abro paréntesis. En fechas como Halloween, es fácil olvidarnos su propósito. Mientras nos preocupamos sobre de qué nos vamos a disfrazar, o dónde se hace la fiesta, lo que sería realmente rebelde, transgresor y original es preguntarnos qué estamos celebrando. Si esta fiesta es para los muertos, pero los que murieron ya no saben nada, o sea, ni siquiera saben que les están haciendo una fiesta. ¿Para quién es entonces? Fácil, si no es para Dios, es para su adversario. Así que, el dolor. La Biblia nos deja 3 consejos para cuando el sufrimiento nos parece inaguantable. Tip número 1. Recordá que Dios no se va a quedar en mute por mucho tiempo más. Mantenete fuerte. El sufrimiento es pasajero. Pero la victoria es eterna. Como diría el brother Paul, el dolor que sentís ahora pesa un mega comparado con el tera de bendiciones que Dios tiene preparados para vos. Tip número 2. Tené un poco de fe, un poco más. Aunque parezca que no, los primeros beneficiados al pasar por dificultades somos nosotros, porque cuando Jesús vuelva, nos va a recompensar solamente si nuestra fe pasó la prueba. Así que manténete íntegro en la tierra para que Dios se integre en la vida eterna. No se trata tanto de por qué sufrís, sino cuál es tu respuesta a eso. ¿Vas a ser fiel a Dios incluso cuando sentís dolor? Él es fiel a vos aun cuando vos no lo elegís primero. Tip número 3. Si crees que Satanás te está pisando los talones, pensá que Dios está caminando al lado tuyo. Lo bueno del sufrimiento es que nos acerca más a Dios y nos ayuda a depender exclusivamente de Él. Eso nos mantiene humildes y sin egoísmo, y así le permitimos a Dios obrar en nosotros. Job le habló a Dios como lo podríamos haber hecho vos y yo. Dios, ¿por qué tanto dolor? ¿Hace falta probarme así? ¿Por qué me tenés que probar así si soy solamente polvo? O sea, no soy nada. ¿Qué potencial estás viendo en mí que necesitas perfeccionar? La respuesta la tiene Juan 3:16. A Dios no le podría haber entrado más amor por nosotros. Es por eso que el Señor corrige al que ama, como un padre corrige a su hijo favorito. Chabón, la vida es así de corta y cuando termina no podemos hacer nada más por nosotros. Así que vivamos haciéndolo todo por el que va a darnos vida eterna.
Agradecemos a Murilo, que siempre está colocando videos a través de las redes sociales, hablándonos de temas que son comunes ahora en nuestros días para jóvenes, para poder entender algunos de estos temas que capaz no comprendemos mucho. Si quieres seguirlos, ya lo sabes, ahí aparecía Escarabajo Binario, ahí lo puedes seguir a través de las redes sociales. Nosotros tenemos que continuar con nuestra conversación, Joaquín. Estábamos hablando acerca de las personas negativas, justamente. Estábamos conociendo un poquito más el trasfondo de ellas. Y justamente hablando de ello, yo sé que muchos de nuestros amigos, nosotros también aquí, estamos en contacto con personas negativas, ¿no? Y a veces nos afectan sus actitudes, sus posiciones, ¿no? ¿Cómo poder lidiar con una persona negativa y que no nos afecte tanto? Claro, mira, eso es tremendamente importante, porque tú, de una u otra manera, tú vas a influenciar a tus amigos. De alguna u otra forma, vas a influenciar, porque en sí somos seres sociables. Claro. No estamos hechos para vivir solos, para no tener amigos. Ahora, primero, la idea es cuando una persona es negativa, extremadamente negativa, no quiere nada, primero algo le pasa. El negativismo no es porque sí, ya lo dijimos. Hay algo que gatilla, como algo que gatilla que te duela el corazón, algo está gatillando que seas positivo, que seas negativo. Entonces, una persona, cuando tú te encuentras con ese tipo de personas que nada le gusta, que el no es su mejor amigo, no, ¿qué tú puedes hacer? Esa es la gran pregunta. A lo mejor tú tienes algún familiar que vive contigo, tú tienes a algún amigo, ¿qué puedo hacer? Primero, ir al centro del problema. ¿Qué te pasa? Pero es bueno enfrentar a una persona negativa. Según la confianza. Por ejemplo, si yo tengo a mi colega de trabajo que es negativo, yo no puedo decirle, oye, ¿qué te pasa? No. Claro. Pero, por ejemplo, ahí le va a dar. Yo creo que no va a ser lo mejor. Claro. Pero, por ejemplo, si tú tienes a tu mamá, a tu papá, algún amigo que vive con este decaimiento, con este desánimo, a ver, ¿qué te pasa? Te puedo ayudar, no enfrentarlo, más bien mostrarte como amigo, mostrarte como cercano. Porque, ojo, necesitamos de las personas. Es una verdad que nadie puede negar. Nosotros necesitamos de las personas. Ahora, cuando yo veo a alguien que no es de confianza, primero, lo más que podrías tú hacer es recomendarle a un profesional, una orientación profesional. Tú no puedes intrometerte en una vida, ni tampoco conoces la personalidad de esa persona. Decir, a ver, ¿qué te pasa? Porque ella perfectamente te puede golpear, te puede decir, bueno, ¿y qué te metes tú en mi vida? Entonces, ahí está el problema. Pero ojo, si yo tengo un familiar, un pariente, mi mamá, mi papá, mis hermanos, yo puedo, ¿qué te pasa? Y tú al escarbar, él primero no te va a decir nada, porque nosotros lo que tenemos somos especialistas en poner una coraza en las cosas emocionales. Somos como una cebolla, ¿no? Claro, no, ¿verdad? Nosotros tenemos una coraza. Para, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar hace un año y medio sobre el tema de las emociones, yo muchas cosas no lo acepto. Tú nunca vas a aceptar que tienes un bajo tu estima o te va a costar mucho. No, muy pocas veces. Por ejemplo, las personas tóxicas. Tenemos personas tóxicas a nuestro alrededor. Tú nunca vas a aceptar que eres una persona tóxica, aunque yo te vaya diciendo. Entonces, es un trabajo, es un proceso de autoconciencia, como muchos psiquiatras dicen, de poder aceptar las emociones que yo tengo. Por eso es importante, aunque nosotros seamos cristianos, aunque creamos en Dios, pero somos seres humanos, seres que tenemos una mente que es tan volátil. Tú sabes que 3.500 pensamientos pasan por el día en nuestra mente. Sí. Pensamientos positivos o pensamientos negativos. ¿Cómo yo canalizo esos pensamientos? Yo encuentro que el 30% de las personas sabe canalizar esos pensamientos, porque hay muchas cosas que llegan por emociones y yo actúo por instinto y no pienso lo que quiero hacer. Después me arrepiento por lo que hice. Claro. Y Joaquín, quizás preguntarte, ¿la ansiedad entra, digamos, dentro de este proceso? ¿Qué papel juega? ¿Es predominante? ¿No lo es? Totalmente. La ansiedad está muy ligada con lo que significa ser una persona negativa. Muy ligada, pero no es que se junten siempre. Está muy ligada. Ejemplo, tú puedes tener 35 años, no estás enamorando, estás soltera. Pero tú tienes una ansiedad de casarte, porque quieres casarte, quieres tener un enamorado, una enamorada, qué sé yo. Entonces, esa ansiedad va a florecer un negativismo. No me voy a
a casar nunca, voy a quedar soltero, voy a quedar soltera. ¿Me entiendes por qué? Porque también tenemos que manejar la ansiedad. Al ser muy ansioso en todo, si algo no me resulta, me vengo abajo. Y ahí viene, por eso el negativo es como la última parte de la cadena, porque tienen que pasar muchas cosas primero para que yo sea una persona negativa. Claro. Y ojo, hay personas muy sensibles emocionalmente. Hay personas que yo admiro porque salen adelante de alguna u otra forma. Ojo, yo quiero decir algo, con todo el respeto que me merecen a las personas que están viendo. Y ojo, a las personas cristianas y no cristianas, porque hay personas no cristianas que, no, que también nos ven. Nosotros, y esto es una opinión muy personal, nosotros no tenemos que ser parásitos de la fe. ¿Han escuchado parásitos de la fe? Hay un ex presentador de CNN que se llama Ismael Cala, que tengo sus libros, y él dice, no podemos ser parásitos de la fe. ¿Qué significa ser parásito de la fe? Hay muchas personas que dicen, ok, yo tengo depresión, estrés, pero no voy a ir al médico, no voy a recibir ninguna orientación porque Dios me va a ayudar. Y ahí se quedan esperando. Que Dios me ayude y yo no hago nada por mí. ¿Y sabes qué? Yo creo, Saskia y Ana, Dios es un socio garantizado en mi vida. Él no va a dudar en ayudarnos, siempre va a estar ahí. Pero nosotros tenemos que hacer de nuestra parte. Y ahí donde entra la autoconciencia, ahí donde entra el identificar las emociones que van a dar como resultado ser una persona negativa. Y eso es muy difícil. Es muy difícil identificar aquellas emociones que me dan o dan como resultado ser negativo. Sí. Aquí yo tengo un comentario que da muy bien a lo que quiero poder comenzar a hablar. Y aquí nuestro amigo Jorge Luis Sánchez, que nos está viendo desde Argentina, nos dice, Anita y Saskia, la actitud positiva es esencial para poder lograr tus sueños, esos que Dios tiene para tu vida, porque para Él nada es imposible. Solo debemos tener confianza en sus planes, a pesar de que no lo comprendamos por completo. Un abrazo enorme desde la UAB Entre Ríos, Argentina. Gracias, Jorge Luis, por mandarnos tu mensaje. Yo quiero contar algo sobre eso, pero dime. No, adelante, por favor. Es que ahí está muy ligado el ser una persona optimista. Ajá. La persona optimista significa una persona que tiene sueños, una persona que tiene metas. Te pregunto aquí que me estás viendo, ¿cuál es tu meta? Es que me quiero comprar un auto. No, ese no es una meta. Es que me quiero comprar una casa, quiero viajar por el mundo. No, la meta es una cosa que constantemente te tenga motivado, como por ejemplo dejar huella en tus hijos. Dejar huella en tus amigos. Esa es una meta. Yo quiero ayudar a que mi amigo sea feliz y no esté decaído, esté desanimado siempre. Ahí están las metas, porque el ser humano siempre, nosotros somos muy ignorantes en el tema emocional y siempre tenemos metas materiales. Yo quiero ese vaso azul, ese vaso azul, ese vaso azul. Ok, yo tengo este vaso azul. Ahora quiero otro verde. No, ¿y qué pasa ahora? Ok, quiero un auto, quiero un auto, quiero un auto. Me compro el auto. ¿Y por qué voy a luchar ahora? Tengo un enamorado. Y ya llegó el enamorado. ¿Y por qué voy a luchar ahora? Entonces ahí está muchas veces nuestra ignorancia, en el sentido que nosotros constantemente tengamos un optimismo. Es decir, yo quiero seguir adelante. Mira, Anthony Robbins, un gran coach estadounidense, no sé si lo conocen, tuve la oportunidad de adquirir un material de él. Él dice, en la vida tienes que subir tus estándares. Hay personas que se quedan ahí y ahí quedan. O es lo que me merezco, ¿no? Eso es lo que ya me merezco quedan. Y ahí le echamos la culpa a la circunstancia, a que no estudié o a la edad. No, es que tengo 80 años, ya no puedo hacer más en la vida. Y no se reinventan. Un día podemos hablar de la reinvención personal. Ese es otro tema también, la reinvención personal. Entonces, siempre tenemos que estar en busca de algo nuevo, de experiencias nuevas. Mira, Deepak Chopra, un gran escritor, coach de la emoción de Estados Unidos, dicen, en la vida acumula experiencias, no pertenencias. Y hoy día los seres humanos estamos preocupados de adquirir pertenencias y no experiencias. Bastante interesante, ¿no? Interesante. El tema que estamos abordando. Capaz podemos enviar un saludo más. Vamos a enviar un saludo antes de escuchar la linda música. Aquí nos dice Esther, nos escribe saludos desde Candelaria, Misiones. Adelante, jóvenes, Dios los bendiga. Y tengo otro más. Benji Loarte dice, lindo programa y el tema muy interesante. Reciban la bendición de Dios. Saludos desde Perú. Sin duda bastante interesante, y tú quédate allí conectado con nosotros porque todavía nos falta un bloque, pero antes de irnos a la pausa, vamos a escuchar a Némesis, que va a cantar Mi Jesús, Mi Amado. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor.
porque me amaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí. Pecador, quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio, reconocer que tu amor por mí no merezco, mi Jesús. Mostrarme ante ti para adorar, mi Jesús, mi amada. Quiero regar con mis lágrimas tus pies, quiero besarlos y así tus pies, agradecido Señor, porque me amaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí. En silencio, reconocer que tu amor por mí no merezco, mi Jesús, mi amada. Quiero posarme ante ti para adorar, mi Jesús. Y derramar ante ti todo mi ser.